Kilmesbock podría definirse como una cerveza intensa. Pero si fuera una persona, así sería alguien fuerte y clásico. Podríamos afirmar que sería envidiablemente rudo. Sabría ser intenso como pocos y a la vez muy persistente. ¿Saben qué? Resultaría, sí, muy atractivo. Alguien absolutamente masculino. Claro que sí. Kilmesbock, una de las personalidades de la familia Kilmes.